all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Hola, Oscar, te he llamado, pero no estás. Estarás volando en dron, ¿no? Uy, tengo que contarte una sorpresa. Una sorpresa un poco gore, ya verás. Mira, mira la foto. Ay. Mira. Abre el WhatsApp. Que no te lo vas a creer. Que me ha mordido un perro en el veterinario. ¡Qué barbaridad! Casi me arranca un brazo. Estaba ayudando a la de la peluquería, que le estaban cortando las uñas y vaciando las glándulas y me ha pegado un bocado. Yo no sé, que era una mezcla de dogo argentino con... No sé, pero vamos, que... Tengo el brazo... Ahora te mando una foto. Mira cómo estoy. Y te voy a mandar una foto también de la radiografía en el hospital y de la cura que me han hecho. Da un poco de grima, ¿eh? Pero va, ahí va. ¡Oh, qué dolor! Uy, estoy con antiinflamatorios y... Me han tenido que poner 8 puntos. No te digo más. Así que en la veterinaria me han dicho que me quede unos días en casa. Y es que no puedo hacer nada con el brazo así. ¡Oh, qué dolor! Fíjate, cuando me pongo así... ¡Ay, me duele al hacer así con los dedos! ¡Oh! Pues eso, que me voy a hacer una sopita y me voy a tirar en el sillón a ver qué ponen en la tele porque no puedo hacer nada. ¡Oh! Voy a ver si puede mi madre venir a verme, a traerme algo porque es que estoy... Bueno, espero que estés bien con los drones. Estarás volando un dron, ¿no? Llámame cuando vuelvas y hablamos. Venga, que te echo de menos. Un besito, chao. Hola, Clara. Uf, acabo de ver las fotos y... Madre mía, ¿todo eso te ha hecho un perro? Yo es que no entiendo mucho de razas de perros y tampoco sé... Pero tenía que tener la boca muy grande, ¿no? Porque... ¡Qué pedazo de bocado! Cuídate mucho, cariño, que eso tiene una pinta chunga. Oh, mira, si no, se me está ocurriendo una cosita. ¿Te parece si me voy allí a Madrid a cuidarte un poquito? ¿Eh, amorcito? No, no te lo tomes a broma, que es verdad que voy a ir para Madrid. Así que en 4 o 5 horas estoy por allí, ¿vale? Y no es por un motivo, en este caso positivo, es que se ha caído un dron tripulado y el piloto está ingresado en el hospital, aunque no se teme por su vida, pero lo peor es que se ha caído en casa de unos señores, ha habido una denuncia, se ha parado todo y de momento el periodo de formación se pospone y se para. Ya sabes que dicen que las desgracias nunca vienen solas. Vaya, dicho esto, espero tener un buen vuelo. Bueno, voy a callarme que estoy más guapo. Así que me tengo que volver a Madrid. Y no sé hasta cuándo, porque no sabemos cuándo se va a retomar todo esto. Esta noche estaré allí contigo para darte mimitos y cuidarte mucho. Déjame un huequito en la cama, ¿vale? Ya sabes, donde a mí me gusta. Que tengo muchas ganas de verte. El tripulante de vuelos a motor en dron está de vuelta en Madrid. Que te quiero mucho. Un besito. Hasta luego. ¿Pero qué me dices? ¡Ay, qué alegría! Bueno, perdona, no es una alegría. Lo siento y siento que se te haya chafado el curso, pero... ¡Pero qué alegría! Pero eso se cae. Oscar, ¿y eso es lo que querías hacer tú, volar eso? Pero es lo que nos falta ahora, que te puedes quedar parapléjico.
¿Y el piloto está bien? ¡Qué susto! Y encima es viernes. Hoy en Netflix estrenan una serie buenísima. Así que... voy a pedir algo de cenita, ¿eh? Que yo no puedo cocinar nada. ¿Qué te apetece? ¿Pedimos japo, mexicano o...? ¿Qué te apetece? Bueno, me lo dices por WhatsApp, ¿vale? Y así cuando vienes está la cenita. ¡Ay, qué alegría! Oye, no te olvides de traerme una botella de Absolut Vodka, ¿eh? Que he leído que es típica de Suecia y me va a venir fenomenal para los dolores. Venga, sí que hay que celebrarlo. Siento un montón lo del dron y lo del curso, que sé que te hacía ilusión, pero... ¿qué quieres que te diga yo? Me alegro de que vuelvas. Que llevo un día... uf. Y encima es viernes. Es que es una maravilla. Que te echa de menos España. Venga, un besito fuerte. Chao. Hola, Clara. Ya que me echa de menos España. Yo también echo de menos a España, ya te digo. Pero sobre todo a ti, que tengo unas ganas de engancharte. Eso sí, con mucho cuidadito, ¿vale? No te preocupes, que esa botella de vodka me la llevo, aunque has perdido tu oportunidad, porque yo quería llevarte un Volvo o un Saab, ya sabes, típicos coches de Suecia, pero... bueno, si te conformas con una botellita de vodka, pues nada, genial. Y también una cosita que te va a gustar mucho. Es de una chica que era pelirroja con dos coletas, ¿te suena un poco? Sí, debe ser que era de por aquí y está lleno esto de souvenirs. Y ya, pues eso, he tenido que coger uno. Ah, y también unas galletas de jengibre, canela y clavo que vienen súper bien para la voz. Se llaman Peparcacor o algo así, pero tienen una pinta bastante buena. Así que ya ves, me llevo de todo para allá. Y lo del compañero, al final no le ha pasado nada grave. Saldrá en breve del hospital, pero como el proyecto se paró, pues se para todo. Y hasta que no me digan algo, no sé qué pasará. Y es que también se me ha caído, aparte de caerse el dron, se me ha caído un poco la ilusión de este proyecto. Así que cuando llegue a España, pues voy a pensar un poco qué voy a hacer. Pero lo que sí que voy a hacer ahora es dejarte porque ya tengo que subir al avión. Bueno, en un ratito nos vemos. Un besito, cariño. Hasta ahora. Óscar, ¿cómo no voy a saber quién es Pipi Calzas Largas? Si es mi ídolo de la infancia. Calzas largas, Pipi lota para los niños soy. Pipi Calzas Largas. Es que yo creo que lo tenemos que haber hablado. Porque que tú me traigas algo de Pipi Calzas Largas, si no, es que es el destino de verdad que nos ha unido, ¿eh? Venga, luego nos vemos. Besito, me marcho. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday.